Hola, hoy hablaremos de Brasil. ¿Por qué Brasil? Hablaremos de la selva amazónica, que lleva más de 15 días en incendios forestales y en estos momentos también en Paraguay y Bolivia. Esto ha sido una catástrofe no nacional sino mundial, ya que el 20% del oxígeno a nivel mundial se produce en el Amazonas. Pero lo chistoso que es, el presidente Macron de Francia salió criticando que nuestro oxígeno se estaba destruyendo. Todavía no estamos en época colonialista, estamos graves, este señor presidente piense así. Segundo, ha criticado mucho al presidente Bolsonaro de que no ha hecho nada. No soy amigo de Bolsonaro, me importa mi opinión pronto si no ha hecho nada. Pero yo creo que está tratando de utilizar la crisis que actualmente hay en el Amazonas y en Brasil, en Paraguay y en Bolivia con estos incendios forestales para la crisis que hay en Francia actualmente, donde este presidente ha sido incapaz de cumplir a sus ciudadanos franceses, principalmente a los que protestan, a los chalecos amarillos. Donde también en el gobierno de Noruega sale criticando que Brasil no hace nada ni Sudamérica con este incendio que está sucediendo actualmente. Ellos cada año asesinan a millones de ballenas. Bueno, muchos países más solo critican. Y donde el presidente Macron dijo que ahorita en la junta del G7 piensan hablar sobre lo que está pasando en el Amazonas. Bueno, yo creo que el señor Macron y el presidente de otros países y primeros ministros de Europa dejen de criticar tanto a Latinoamérica y vengan y ayuden. Así como fueron capaces de recoger más de 800 millones de euros en 3 días para el incendio de la iglesia de Notre Dame en Francia, que simplemente solo necesitan 160 millones, ¿por qué no hacen lo mismo y recogen mucha plata para eso? Ayer vi una por televisión que aquí en Colombia, en el Parque de la 93 con 15 y en otras ciudades de otros países, están saliendo a protestar. Yo creo que esta gente sí, bueno, salió a protestar, pero ¿por qué no hacen una cosa? La mano de plata que se gastan en avisos, publicidades y cosas criticando al señor Bolsonaro, deberían comprar un pasaje e irse para Brasil y meterse al Amazonas a tratar de pagar los incendios y no criticar tanto. Yo iría, pero me tocaría irme caminando o en moto y no llegaría nunca. Si me pagan el pasaje, allá voy y ayudo, no lo niego. Eso es lo que digo. Así como fueron capaces de recoger 800 millones de dólares para arreglar Notre Dame, que solo necesitan 160, el resto no sé qué pasará con eso, si se perderá o lo empacatarán o se lo robarán, no sé. ¿Por qué no hacen lo mismo? Empezar a llevar aviones, personal militar, para tratar de pagar este incendio y no criticar tanto, no criticar tanto, ya que esto nos está perjudicando hasta todos. Y ese es el problema del gobierno europeo, que en ese momento solo critica y no se buscan los problemas que ellos tienen. Dicen, principalmente Macron, que me parece que solo ha criticado a Latinoamérica. Ha hecho algo muy bueno, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, alquiló un avión especial para estos incendios. Es costosísimo, pero ha servido mucho porque estos incendios también han llegado, como les explico, a una gran parte de Bolivia y también a Paraguay. El presidente de Bolivia lo ha hecho, muy bien hecho, pero necesitamos más. Yo creo que en cambio está criticando, está jodiendo, que porque no hace nada, criticando a Bolsonaro, que no es de mi agrado tampoco, debemos es actuar. Todos estos yuppies, ricachoncitos, de esos que tienen con qué, cojan un avión, viajen, pónganse sus botas, métanse en el Amazonas y empecemos a pagar. Los grandes gobiernos contraten aviones para tapar, pues, apagar rápido, lo más pronto posible esto, ya que este incendio prácticamente así como va y la nube tóxica que está produciendo, dicen que cubre prácticamente todo el estado, todo el país de México, lo cual es terrible y que se pueden llegar a ver más adelante ya o ya se están viendo. A causa de este incendio, algunos problemas como en Brasil, en la parte de abajo, casi sobre la frontera de Uruguay, una nube tóxica que está llegando a Argentina, a Uruguay y a otros países. Bueno, eso es pues terrible que eso suceda, pero como digo y repito, ojalá no critiquemos y no hacemos tantas protestas, actuemos así como fueron capaces de actuar en 3 días por la famosa Torre de Notre Dame, donde recogieron, vuelvo y repito, 800 millones de euros. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Brasil para ayudarle al Amazonas? Que en estos momentos eso sí es más importante que una iglesia, no es por nada, ya que de ahí sale el oxígeno para muchas personas, hay muchas especies y si esto crece más podría ser muy terrible. Bueno, quería hacer un breve video sobre Brasil, sobre los incendios que hay en Latinoamérica, que no solo cubren a Brasil, y a la selva de Brasil, a Paraguay, a Bolivia y se puede extender más. Ojalá que esto se solucione, pero no solo con críticas ni marchas, sino simplemente yendo a Brasil, poniéndose las botas y meterse allá, no solo las personas, sino también los gobiernos. Espero que este video les guste y si podemos colaborar, colaboremos. Bueno, si les gusta, dale like, suscríbete y pon algún comentario. Se cuidan, bye bye.